ante la serie de rumores que en las redes sociales se han realizado en el sentido de que el alcalde de Tepic quiere ser diputado local durante el presente proceso electoral, Héctor González Curiel declaró que en estos momentos él está comprometido a trabajar por el bienestar de las familias capitalinas en su calidad de alcalde. Yo estoy al 100% trabajando en el tema de lo que viene siendo la administración pública. No tengo intenciones en este momento de dejarla. Sin embargo, el presidente municipal de Tepic refirió que si el partido al que pertenece lo elige como candidato a parlamentario local, la historia será diferente. Si el partido decide otra cosa, será en su momento, pero actualmente su servidor está dedicado al 100% y a concluir esta administración como me comprometí con la ciudadanía. A pesar de lo expuesto, al preguntarle a Héctor González Curiel si le gustaría ser diputado local, el edil capitalino respondió. ¿Le gustaría ser diputado? Bueno, ¿a quién no le gustaría estar sirviendo a la gente como lo estamos haciendo en este momento? Pero son condiciones que se dan, ¿verdad? Entonces, yo ahorita lo que me gustaría es terminar al 100% mi administración, concluir muy bien y llevarle más servicios, más obras a la ciudadanía, que fue para eso por lo que votaron por nosotros.